Comenzamos una nueva edición de Rock and Gold y como hacemos siempre vamos a empezar a presentar los invitados que tenemos en cada programa. En esta oportunidad vamos a comenzar vamos a hablar de fútbol femenino, vamos a hablar con Juan Pablo Díaz, que es entrenador de la Sub-16 del Club Estudiantes de Mercedes, que en el fin de semana fueron campeonas justamente con esa categoría, con la Sub-16. Juan Pablo, ¿cómo estás? Y muchas gracias por venir al programa. Bueno, gracias por la invitación, Pedro. Bueno, como lo mencioné recién, está dirigiendo la Sub-16 de Club Estudiantes. Fueron campeón con la Sub-16. Estas primeras sensaciones, ¿cuáles son? Y no sé si para una categoría Sub-16 el resultado es muy importante o se busca también la parte formativa. Sí, claramente. Bueno, obviamente para el club una alegría haber logrado este logro. En realidad el objetivo, como yo le marqué a las nenas una vez que finalizó el partido del otro día, era lograr ser competitivas. ¿Por qué? Porque en un 95%, como yo te comentaba, son nenas categoría sub-14. Entonces la idea del club fue subirlas a una categoría superior para que puedan competir de otra manera. Bueno, obviamente compitieron y encima con esta posibilidad de coronarse. Pero sí, obviamente la idea a largo plazo... Dato más importante, dos fechas antes encima. Sí, quedan un par de fechas por disputar, así que bueno, lo lograron mucho antes, así que bienvenido sea. Pero como bien vos decías, la idea es la parte formativa y que a futuro, no solo a nivel local, sino que por ahí las chicas por ahí más destacadas tengan la posibilidad de dar el salto a un club de Buenos Aires, que es también a lo que apunta el club. Claro, eso es buenísimo. Y las chicas, ¿cómo vivieron todo este torneo, sabiendo que la mayoría es más chica de la Sub-16, ¿cómo no estás vos, tranquilas, nerviosas, ansiosas? ¿Cómo la sentiste todo este torneo? Sí, puntualmente no jugaron con total libertad y con total tranquilidad, que es lo que nosotros también tratamos de transmitirles, sabiendo que iba a ser un torneo duro, porque son 2 y hasta 3 años de diferencia. Y que seguramente, eso cambia muchísimo. Exactamente, en la parte física... Sobre todo a la hora de chocar con un adversario, quizás lo iban a sentir, pero lo vivieron naturalmente y compitieron realmente muy bien. ¿Y cuando empezó el torneo, te imaginaste que podían salir campeonas? Siempre está la expectativa, porque como yo hoy te comentaba en la previa, es una categoría muy pareja y que tiene un buen nivel. Es una camada realmente muy, muy competitiva. El año pasado, al igual que este año, tuvimos la posibilidad de participar en un mundialito en Mar del Plata, que organizó el Club Independiente de aquella localidad, y terminaron cuartas, ¿sí? Entonces, bueno, ya esto capaz que puede funcionar, sí. Y bueno, en algunos casos son chicas que yo ya conozco de chiquitas, que las he tenido y sé el potencial que tienen, y chicas que han venido al club y realmente han armado un equipo muy, muy competitivo. Y puede ser, esta cama es una cama que puede potenciar un futuro en la primera de la Liga Mercedina, pero también se puede potenciar ella, como decís vos, a ir a jugar a un club de Buenos Aires. Exactamente. La idea futuro es poder volver a conformar una primera división, que este año se desmanteló. Muchas chicas fueron a jugar a otros clubes. Simplemente quedamos con sub-16 y sub-14. También la idea futuro es empezar a conformar la sub-12, que también es una edad que compite en nuestra localidad. Pero bueno, obviamente la idea es que estas chicas a futuro formen parte de lo que sería la primera división del club, que sería la meta, ¿no? ¿Puede ser que el próximo año pueda volver primera o todavía no está muy hablado de eso? Yo creería que por ahí un par de años más, una vez que estas nenas ya logren asentarse en su categoría. No, y porque ya... recién tienen 14 años. Exactamente. Yo creería que en un par de años más, salvo que venga un grupo de chicas más grandes que quieran conformar una primera división, ahí sería mucho más simple. Pero bueno, si no, creo que es un trabajo un poquito más a largo plazo. ¿Y este potencial lo estás viendo en todos los clubes, por ejemplo, cuando enfrentaste, que está viendo buen nivel? Sí, en Mercedes, yo te lo comentaba, hay chicas que juegan realmente muy bien en diferentes clubes, porque es una disciplina que está creciendo mucho y está progresando muy bien. Se está trabajando mucho mejor y bueno, las chicas, hay nenas con muchas condiciones, no solo en mi categoría, sino también desde las más chiquititas que vos ya ves que juegan bien y que tienen futuro. ¿Y cómo son los entrenamientos de esta categoría? ¿Se tiene que empezar en algo más particular o es un entrenamiento como pasa en el fútbol así en general? Nosotros, bueno, tenemos 2 estímulos semanales. El día miércoles se apunta más a la parte físico-técnica, donde ahí tenemos un profe que trabaja fundamentalmente con ambos grupos, y los viernes, que es la parte más vinculada a la técnica y a la táctica.
donde, bueno, trabajamos mucho lo que es los controles, los pases, el parado en campo, sí, cómo deben pararse, porque esta categoría era la primera vez que competía en cancha de 11, entonces era todo nuevo. Entonces, más que nada se hizo foco en eso, en la parte técnica y sobre todo en lo táctico. Y para el próximo torneo seguramente que los equipos le van a salir a ganar porque fueron los últimos campeones. No sé cómo se va a encarar la segunda parte del año. Sí, obviamente la idea es seguir compitiendo, teniendo en cuenta este logro. Fue algo que yo les marqué a las chicas, que esta posibilidad de haber obtenido este título sirva como un incentivo para que ellas continúen trabajando y mejorando, porque realmente hay mucho por mejorar. La idea es que, bueno, a fin de año ya gran parte del trabajo que se ha realizado se pueda ver dentro de la cancha, que es lo que yo siempre le digo, trasladarlo de la semana al campo de juego durante el fin de semana. ¿Y esta semana va a seguir entrenando o sea descanso por salir campeonas? No, continuamos con los entrenamientos justamente para no bajar esa expectativa. Así que se continúa normalmente hasta que... ¿Y en esa categoría cómo se maneja el tema de los padres? Porque viste que muchas veces los padres... gritan de afuera, pero siempre lo que se le dice a la jugadora o jugador que sigan al técnico y que no sigan muchas veces los gritos de afuera. ¿Vos cómo estás viendo el tema de padres en esta categoría y en el fútbol femenino? Puntualmente, en lo que refiere a nuestro club, no tenemos inconveniente con los papás. Saben que las nenas compiten, dan lo mejor de cada una, pero no se las presiona, sobre todo detrás de un alambrado gritándole o dándole alguna indicación. Simplemente ellas tratan de hacer lo que uno les pide, porque si no tenés 10 técnicos en un partido y es una locura. Sí, por ahí lo he visto en otros clubes o clubes que hemos enfrentado, que por ahí, bueno, de afuera se grita o se transmite cierta presión que realmente a la jugadora no le hace bien para nada. Ya, porque capaz se pone nerviosa y hay que ver qué le pasa por la cabeza y capaz que cuando a chicas capaz que quieren salir a la cancha por tantos gritos. Seguramente, sí, o juegan un tiempo y después no lo quieren hacer más. La idea es que se diviertan y la pasen bien, sobre todo con te repito, una disciplina que está creciendo mucho y que a futuro va a ser muy competitiva. Muchos técnicos que pasaron por el programa dicen que en la Liga Marcelina Femenina tiene que haber una reserva porque hay muchas chicas que dejan de jugar. No sé si vos también estarías de acuerdo que también tiene que haber una reserva que sería una intermedia porque está la última, está sub-16 y ya saltás a primera. Claro. ¿Estás de acuerdo que haya también hay una categoría intermedia? Sí, obviamente. Acá lo que habría que repasar es si el caudal de nenas o de chicas que juegan daría para conformar una reserva, porque habitualmente las que saltan de sub-17 o 16 van directamente a competir a una primera división. Claro, porque se ve clubes que no conforman, muchas chicas de la sub-16 terminan conformando las primeras, también hay que ver eso, porque de repente en la mitad del año ves equipos que no conforman el 11 titular o no tienen chicas en el banco y van chicas de sub-16, así que también hay que evaluar un montón de cosas para abrir una reserva. Sí, más que nada, te repito, si el caudal de chicas que compiten daría para conformar un plantel de reserva. Yo honestamente no lo sé y lo veo difícil, por lo pronto hoy. Hoy sería complejo, sí. Hoy pensarlo sería muy difícil, pero en unos años... puede pasar. Posiblemente, sí, podría ser. ¿Y cómo es trabajar en el club estudiantes? ¿Es un club familiar o cómo lo sentís vos que trabajás día a día ahí en el club? Sí, es un club familiar, es un club que intenta siempre ser competitivo, tanto a nivel infanto-juvenil de varones como también de nenas. Esta es una disciplina que, bueno, ya hace muchos años que está en el club y se está trabajando bien, con tranquilidad, pero te repito, siempre se intenta... competir en cada torneo que se encare o que se dispute, ser protagonista. Claro. ¿Cómo estás viendo, estamos en el año de mundialista, cómo estás viendo, no sé si tuviste la oportunidad de ver algunos partidos de Mundial de Fútbol Femenino, cómo lo estás viendo y particularmente la selección argentina? Sí, justamente, bueno, mi señora participa actualmente en la primera división del Club Luján y es como que es una pasión que compartimos. Y hemos visto algunos partidos de la selección argentina, obviamente que hay años por ahí de diferencia en lo que es la parte formativa. Las chicas honestamente hicieron un sudamericano muy bueno y lo coronaron con la participación en el Mundial. Pero se notó que, bueno, por ahí tenemos años todavía de desventaja con lo que es el nivel europeo o parte de Norteamérica a la hora de competir. Pero también fue un Mundial que dejó algunas sorpresas, como la eliminación de Estados Unidos con Suecia, que fue la que eliminó a Argentina. Pero yo creo que con la parte formativa, que ahora en los clubes de AFA se está gestando mucho con diferentes categorías, en unos años va a ser un rival competitivo. ¿Se puede pensar de acá 5 o 10 años algo así, vos decís? Puntualmente, porque se viene trabajando ya bien en inferiores y todas esas nenas en algún momento van a llegar a la mayor
club que caminás por diferentes partes del país, tenés escuelas formativas, tenés inferior, como que también te está creciendo mucho el semillero. Seguramente, sí. Mismo cuando me toca por ahí participar de alguna visoría, en lo que a varones se refiere, en una cancha están jugando los chicos y al lado hay un mundialito femenino. Entonces como que también ya forman parte de ese tipo de eventos y eso colabora mucho. En tu casa comparten mucho las charlas de fútbol femenino. Obviamente que tu mujer juega en el Club Luján. ¿Sale mucho esa charla sobre fútbol femenino? Sí, se habla de fútbol, se habla de táctica, de diferentes aspectos. Así que sí, está permanentemente. Es buenísimo las charlas así futboleras. Sí, ¿no? Sí. Y también estás como captador en ver lo que es masculino. ¿Te gusta esa parte de ver, de captar? Porque estás siempre estuviste capaz acostumbrado a dirigir o estar a cargo de algún plantel, pero la captación es... otro tipo de trabajo también. Seguramente, cuando me tocó dirigir, siempre me llamaba la atención también ver que enfrente había un nene que se destacaba y ver las condiciones que tenía. Y bueno, desde este año tengo la posibilidad ya de formar parte del área de scouting de Vélez, oficialmente, y bueno, me toca recorrer la zona de lo que es Mercedes, me muevo a 100, 150 kilómetros, cada vez que hay un evento importante o me marcan a un nene para ir a ver. Me acerco, es algo que me gusta y bueno, después es una linda presión porque el trabajo que tienen que hacer ustedes es que Vélez tenga un buen semillero futuro, ¿no? Claro, nuestro trabajo fundamentalmente es acercar al jugador al club y que ahí empiece a desarrollarse a la hora de entrenar, de viajar, de competir y bueno, estamos apuntando a lo que sería quizá el futuro del club, que la idea es que llegue a una primera división. Vélez, para ir a Vélez, ¿les piden que tenga el jugador alguna característica en particular o si bien si tiene talento lo llevan a Vélez? ¿Cómo sería el trabajo de ustedes? Sí, puntualmente lo que nosotros vemos tiene que ver con la condición técnica, ¿sí? La parte táctica, ver cómo se desarrolla dentro de un campo de juego, las decisiones que toma, la parte cognitiva, la hora de pensar. Son diferentes aspectos, la parte física, la dinámica. Hoy la dinámica es importante, ¿sí? Es algo que se está desarrollando mucho en el fútbol juvenil, pero fundamentalmente que entienda el juego y que técnicamente tenga condiciones. A partir de ahí, bueno, la idea es acercarlo al club. Y también muchas veces tiene que ver si puede tener todas esas cosas que vos estás diciendo, pero también hay que ver cómo está la familia, el tema de la escuela. Muchas veces capaz que no es fácil esas cuestiones sociales. Muchas veces. Claro, eso también a la hora de la evaluación entra en juego, porque el nene hay que ver cómo está contenido por la familia, si va a poder hacer el esfuerzo de viajar, ¿sí? 2 o 3 veces por semana, por una cuestión de costos, de tiempos. Y si no, bueno, se trata de colaborar con esa situación para que pueda acercarse al club a través de invitarlo una semana a entrenar, meterlo en una pensión, que esté con la familia, si es menor con la mamá o el papá, y si es juvenil ya, bueno, se maneja por sus propios medios. ¿Trabajás, buscan de alguna edad hasta una edad infantil, juvenil, las dos cosas? Sí, en lo que a mí refiere me toca tanto la parte juvenil de una novena hasta una sexta o quinta división, que ya son chicos grandes, que es difícil encontrar por ahí porque mayormente ya están en algún club, claro. Pero y si no, de infantiles ya se está viendo hasta 2019, para que te des una idea. Claro. Entonces, bueno, estamos viendo de todo. Y también con esta área que deben trabajar varias personas, ¿también viajan por todo el país? Sí, hay diferentes captadores. En lo que es la zona oeste de la provincia, es la zona que justamente me refiere a mí. Después hay chicos, hay un chico en el sur, hay otro en el norte. Claro. Está mi coordinador Ulises Mancilla, que es el que recorre todo el país. La semana que viene, justo te contaba, vamos a estar los dos en San Nicolás, recorriendo de ahí también jueves y viernes. Así que, bien, disfrutándolo mucho. Y también el trabajo de ustedes es en pocas horas evaluar, porque capaz que lo ves 2 veces, ese chico capaz que ese día se levantó mal y no le salió las cosas y después en otra le puede ir bien. Claro. También la parte de fútbol, la parte difícil de elegir. Seguramente, ten en cuenta que en infantiles estamos hablando de que por ahí se hacen partidos de 40 minutos, en juveniles de 90, y bueno, por ahí en 5 minutos te das cuenta si el chico ya tiene algo y si no, bueno, se le da un poco más de tiempo si vos ya tenés una buena devolución por parte de los técnicos, que muchas veces te marcan que el chiquito es el destacado de la categoría, esperarlo un poquito más para ver cómo se va desarrollando. Muchas veces también los nervios, la ansiedad les juega en contra. Y también son de ir a ver las inferiores de Vélez, también para ver cómo está todo. Sí, justamente yo los días jueves viajo al polideportivo, donde entrenan las infantiles,
y sino también en Villa Olímpica, donde entran las juveniles. Yo ahí observo las categorías y te vas ya con una referencia para yo luego a la hora de recorrer o de realizar una visoría, ver el nivel o las necesidades puntuales que tenemos en cada categoría. Por darte un ejemplo, por ahí te falta un arquero en una categoría, claro. Bueno, vas puntualmente a ver por eso. Por ejemplo, te escuchás con el técnico de Quintas, te dice capaz me falta arquero, me falta esta posición, entonces vos ya sabes específicamente lo que necesitas. Claro, mismo nosotros tenemos un informe de todas las categorías, puntualmente lo que se necesita, yo eso lo tengo a mano cada vez que voy a realizar una visoría, y ahí ya voy observando lo que se necesita. Y también te toca tener reuniones con representantes, por ejemplo, porque viste ya muchos chicos ya también tienen representantes muy chicos también. Muchas veces la negociación para, por ejemplo, para llevarlo a ver, además con la familia, es con el representante, también es ese tipo de reuniones. No, puntualmente a mí no me ha tocado. Siempre los pasos a seguir son, si el chico interesa, se habla con la gente del club, y si la gente del club te da el ok, ya recién ahí con la familia, claro, para organizar el tema de cuándo tiene que venir a entrenar. Pero siempre el permiso tiene que estar por parte del club. Claro. Porque muchas veces sucede que saltan al club y van directamente a hablar con la familia. Y el club por ahí es el último en enterarse. Eso, claro, muchas veces genera un conflicto. Porque si el nene viene a Vélez y tiene que fichar, hay que llamar al club. Claro. Si el club no está al tanto, por ahí te lo niega. Claro. Se genera toda una situación. Y después de Mundial, ¿sentís que creció, que muchos chicos más en infantiles les dio más ganas de jugar, o capaz que habían dejado, volvido? No sé vos cómo estás palpando el fútbol, tanto infantiles e inferiores, después del título de la selección argentina? Sin duda que el logro de la selección ha, de alguna manera, generado una motivación más en los niños en jugar al fútbol. Por darte un ejemplo, está lleno de arqueros ahora por lo del Dibu. Con ganas de atajar penales. Seguramente. Pero sí, obviamente que ha sido un incentivo importante. Y esta generación, obviamente va a llevar un impulso fuerte, ¿no?, a partir de lo que pasó en Qatar. Como que la vara alta, y de los que habían dejado de jugar al fútbol, capaz que le dio esa motivación. Seguramente que sí. Pero bueno, eso también habla parte de lo que es el trabajo en juveniles del fútbol argentino, ¿no? Claro, que es bastante bueno el trabajo de juveniles. Sí, en lo que refiere, hay muchos clubes que trabajan muy bien. River, Lanús. Bueno, Boca ahora está haciendo un buen trabajo. Vélez siempre ha sido un club en ese sentido, se ha Vélez destacado. Vélez siempre fue sacar jugadores, primero 6 meses, primer año, se le vende como mucho un año y medio, pero se van rapidísimo. Sí, habitualmente es un club formador y vendedor, ¿no? De eso de alguna manera se sustenta también. Claro. Y sí, es buenísimo eso. Y vos, ¿te gusta este rol? Como, porque viste, es muy diferente, recién estamos hablando de eso, el tema de viajar y todo eso. A San Nicolás, por ejemplo, ¿van con alguna expectativa de tener algún chico? Sí, justamente porque es una localidad donde vamos que está mucho mundialito por ahí, ¿o no? Sí, aparte está a 150 kilómetros, a 100 kilómetros de Rosario, si no recuerdo mal, y es una línea donde hay muy buen nivel de jugadores. Claro. Con esa cercanía con Rosario, ¿viste? Bueno, porque también se van a acercar chicos de Rosario, seguramente, ¿o no? Hay un bar que está ya en carpeta, sí, hay unos chicos de San Pedro también. Es una zona linda, competitiva y fuerte a nivel torneos. Así que tenemos la expectativa de que aparezca algún talento. ¿Y cómo está viendo la competencia en inferiores de AFA? Que las inferiores son totalmente diferentes a la Liga Mercedina y en nuestra ciudad, así, son todas cosas diferentes, o tienen algo parecido. ¿Cómo ves esas competencias? No, en lo que refiere a la competencia hay diferentes niveles. Vélez, por ejemplo, en lo que es infantiles y juveniles, presenta un equipo de AFA, otro para competir en la Liga Metro A, que es el paso previo a AFA. Sí. Y la competencia es fuerte porque todos los clubes grandes sobre todo intentan, bueno, competir, estar a la altura. Pero bueno, Vélez es como que marca una diferencia con el resto muchas veces. Ahora, sin ir más lejos, hay muchas categorías punteras por lograr el título. En juveniles de las 6 categorías, creo que 4 están punteras. Entonces, eso siempre significa el trabajo que se viene haciendo de la formación. La parte formativa, exactamente. Que se inicia con la captación y después con el desarrollo del jugador, claro, a la hora de venir a entrenar y formar parte de los equipos. ¿Te gustaría en algún momento dirigir alguna categoría de Vélez? Sí, lo veo lejano. No, claro, no me creo capaz hoy en día. No sé si podría, pero con el lugar con el rol que tengo hoy por hoy estoy muy cómodo, me gusta mucho. De captar un poco en Vélez y tener la posibilidad también de dirigir los fines de semana, ¿no? Sí, pero bueno, hoy en día disfruto mucho esto, y en todo caso lo de dirigir lo hago hoy en Mercedes, claro, y me apasiona mucho también. Ser captador te lleva muchas horas de pensar todo, planificar todo.
Sí, fundamentalmente a la hora de los fines de semana, cada vez que me invitan a alguna visoría o me marcan puntualmente a algún chico, es más que nada organizar el viaje, los Claro. tiempos, pero no, se disfruta mucho. Buenísimo, Juan Pablo, te quiero agradecer por venir al programa. Una felicitación a todo el club por este título obtenido con la sub-16. Así que para finalizar lo que vos quieras agregar y bueno, lo mejor para este año, tanto tu trabajo en la captación de en Vélez y bueno, también este desafío de club estudiante que ya tiene un título. Bueno, dale, Pedro. Yo, bueno, en primer lugar quiero agradecerle al Club Estudiantes, puntualmente a Carlos Adorno, que es el coordinador del femenino, por haberme dado la oportunidad. A todas las chicas, mandarles un saludo enorme por este logro y, bueno, a continuar de la mejor manera. A la familia, que siempre apoya y está cercano a uno. Y, bueno, a vos por la invitación. Espero, bueno, te haya servido esta entrevista. Y, bueno, la verdad, lo disfruté mucho y la pasé muy bien. Te agradezco. Buenísimo, muchas gracias, vamos a estar en contacto y con el Club Estudiantes a seguir por más porque quedan dos fechas Sí, todavía. a continuar de la mejor manera. Así definir ese gran título, ¿no? Ojalá, ojalá. Muchas gracias. Firmas comerciales y ya.